Paso a llamado a la acción, el panel con diversos actores de la educación superior para profundizar en los nuevos retos y las posibles acciones a emprender. En este espacio nos acompaña el padre Harold de Jesús Castilla de Voz, rector de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Esta institución se ha destacado por su presencia regional, por sus iniciativas para fortalecer la equidad en el acceso a la educación superior y por desarrollar programas académicos basados en el marco nacional de cualificaciones. Saludamos a María Piedad Marín, docente de la Universidad de Manizales, con más de 30 años de experiencia y miembro del Consejo Nacional de Acreditación CNA. Natalia Rodríguez Durán, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Militar, representante ante el Consejo Superior Universitario. Y por supuesto, nuestra ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, quien es economista social egresada de la Universidad de los Andes con una maestría en Desarrollo Económico de la misma universidad y maestría en Análisis Económico Aplicado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en materia de política social con énfasis en educación. 15 años en el sector público colombiano en entidades como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Educación Nacional. Les damos entonces la más cordial bienvenida y saludamos a nuestro moderador, Diego Leal, director asociado del Centro Imaginar Futuros de la Universidad EAPIT, exdirector del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje de la misma universidad bienvenidos. Buenos días a todos, buenos días a todas, eh, muchas gracias por acompañarnos quienes están aquí en el auditorio, quienes se encuentran también en línea, es un gusto eh, estar con ustedes, eh, como ya algunas personas lo han mencionado, pues nos emociona mucho tener la oportunidad de tener un encuentro presencial de Colab Después de los ejercicios de diseño que hicimos en 2019 y de vivir dos años en pandemia, a través de los cuales igual pudimos crear una serie de lazos muy, muy, muy significativos con muchísimos de ustedes. Qué bueno ver muchas caras conocidas y otras caras que nos acompañan por primera vez. También es un honor el hacer parte de, pues, actuar como moderador para este panel, eh, en donde ya la, la rectora Dolly se anticipó un poquito. Eh, nuestro panel se llama Llamado a la Acción y creo que ella ya nos dejó un poco entusiasmados con, con hacia dónde seguimos. Entonces queremos hablar un poquito de, de qué, qué viene, de, de que entre todos quienes están aquí, noten que tenemos a la ministra como representante del sector público, al padre Harold como representante de los directivos de las instituciones de educación, de educación superior, a la profesora como representante de los docentes y a Natalia, nuestra representante de los estudiantes, para tener un panel con las voces muy, muy diversas. Entonces... Pues yo quiero iniciar eh, la conversación con la ministra. Eh, ministra, pues en esta mañana hemos visto un panorama muy, muy interesante de las cosas que han hecho las instituciones, de algunos de los retos que han vivido, cómo los han resuelto. Y eso, ese panorama de todo lo que está ocurriendo en la ciudad nos deja con muchas pistas de cuáles son los desafíos y cuáles son las cosas en las que hay que poner énfasis. Así que quisiéramos preguntarle, de acuerdo a su perspectiva, eh, cuáles son esos desafíos que deben priorizarse en este momento y cuáles son esos elementos que hemos aprendido hasta hoy que vamos a tener que activar para poder resolverlos. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Eh, llegué en un momento de mucho ánimo, de un tono maravilloso. Le dije a la rectora, ¿a ¿usted qué se tomó hoy? Eso es lo que deja ver. Es que estamos de verdad como sector activos, construyendo, innovando y, como dijo la vicerectora de los Andes, pues hay mucho contenido en este espacio y mucho que compartir. Así que muchas gracias. Yo creo que estar hoy en este tono de conversación, eh, encontrándonos presencial y encontrándonos virtualmente, un saludo para todos quienes nos acompañan, nos deja ver que los pasos del sector eh, se dieron a gran velocidad. Y tomo en cuenta lo siguiente para poder poner cuáles son estos desafíos. El trabajar y lo sabe diego eh, que casualmente ha sido un compañero en la vida laboral de hace más de 15 años de estar invitando a las ideas a trabajar innovación lo bonito de esto es que uno se sigue encontrando y se da cuenta que todos los pasos han sumado como digo yo partimos de un sector en la básica que arrancó con un programa que se llamaba que te cojo ratón para inspirar a las universidades a Poder usar y a los colegios a usar la tecnología, a unos planes de integración de las tecnologías que se comenzaron a diseñar en el año 2006, luego de la Cátedra Oberta de Cataluña, y a los planes TIC, que con el liderazgo de la Universidad de los Andes hicieron que muchas universidades en el país entendieran cómo vincular recursos, actores, hacer una transformación al interior de las instituciones curricular de metodologías y obviamente de formatos en los distintos programas de educación superior Diego y ese camino recorrido pues buscaba eh, materializarse dentro del sistema de acreditación de alta calidad y dentro del proceso mismo de registro calificado y calidad aquí está nuestra miembro del CNA venimos con ella hace media hora de tener una reunión con todo el CNA justamente por los temores que generan los cambios a las normas y las posibilidades que tiene el decreto 1330 y el acuerdo 02 ¿Y por qué lo traigo, Diego, cuando hablamos de retos? Y agradezco mucho a personas como Josep María Duarte y muchos actores que del nivel internacional han venido a decirnos cómo hacer la transición de una norma para hablar de modalidades, cómo poder hacer un programa con calidad blended, cómo poder hacer un programa de educación dual 100% digital o simplemente hacer un programa presencial con un alto componente de tecnología. Y lo que concluimos de esta reunión es que la normatividad, y un poco parafraseando a la doctora Dolly, que decía todo está por hacer para adaptarnos permanentemente, no es solo una norma lo que tenemos que cambiar, yo les diría que tenemos un marco normativo para mínimo 15 años. ¿Y a qué me refiero? Son tan grandes los desafíos que quedaron en el decreto y en el acuerdo de acreditación que lo que nos dan es un camino. Pero que necesitamos que desarrolle el sector, que tenga confianza en las posibilidades de cambio. Y les doy ejemplo de discusiones que estábamos teniendo esta mañana. El registro único es una posibilidad en educación superior para que yo pueda presentar un programa presencial, blended, 100% virtual, con un solo trámite y con un enfoque institucional. Pero obviamente se preguntarán las universidades, ¿y cómo llego a una acreditación que sea coherente entre una modalidad presencial, virtual o a distancia? De eso se trata esta conversación. Seguramente todo no lo lograremos, Diego, el mismo año. Y parte de lo que conversábamos con el CNA será un proceso gradual. Yo puedo tener acreditado mi programa presencial, pero voy a trabajar en camino para lograr que el programa en modalidad dual esté acreditado. ¿Esto de que depende? De que se den conversaciones profundas al interior de la institución. Y las conversaciones profundas que he tenido la oportunidad de ser invitada a algunos consejos superiores muy interesantes eh, versan sobre temas como cómo actualizar el concepto de bienestar en educación superior con las distintas modalidades. Bienestar ya no es solamente pues estar en contacto con el estudiante, ofrecerle cursos, ofrecerle la oferta de verano, ofrecerle internacionalización y lo sabe aquí muy bien mi compañera de conversación con quien hemos debatido en diversos espacios y es entender temas de salud mental, es entender temas de apoyo socioeconómico muy diverso que por fortuna hoy hay es dar más información a los padres al momento de elegir una carrera, al momento de proyectarnos, sabiendo que el camino no es único. La conversación de cómo proyectarnos cambió, la que nos tocó a muchos de los que estábamos sentados acá, a lo que es la conversación de proyección de un joven hoy, cómo cambiar los contenidos, cómo tener una interacción y cuando hablamos de eduentretenimiento, de edu sitio, de ecosistema, entender que estamos hablando de televisión, radio, nuevos medios y portales, todos al servicio del principio de formación. Y esto es muy poderoso. Y les digo, por ejemplo, una observación que nos hizo la Corte, la Corte Constitucional a raíz de la pandemia, que nos dio unos pronunciamientos muy bonitos de, de cómo reaccionar como sistema ante la pandemia. ¿Y por qué digo que fueron muy bonitos? Porque en serio la Corte leyó lo que nos pasó en pandemia y dijo, bueno, lo mínimo que tiene que hacer Colombia o cualquier país luego de la pandemia es trabajar enrutado a un solo ecosistema que permita que si hay problemas para la presencialidad, el sistema nunca se apague el sistema nunca pare. Y sé que el esfuerzo de todos fue grandísimo en pandemia. También dentro de lo desconocido, la innovación, educación superior pasó a hablar de una modalidad presencial asistida con tecnología. Algunos ya podían hablar de educación 100% virtual, pero en el camino sabemos que aún nos faltan, Diego, muchos ajustes. Entonces yo te diría, primer reto, entender la actual normatividad. Tiene tantas posibilidades que tenemos que pasar del temor del cambio a la confianza. ¿Cómo se logra la confianza? Y en eso, digamos, una tarea de equipo. Vamos a tener unos talleres en el mes de julio sobre el sistema de aseguramiento de calidad para dar la tranquilidad de qué implica esta transición. De cuando yo hablo de un registro único, de qué estoy hablando, cuando hablo de cuatro tipos de modalidades que requiere, cuando entro a las modalidades duales, cómo cambio en mi cabeza que la empresa no es un escenario de práctica sino la empresa es un escenario de aprendizaje, cómo hacemos el ciclo de formación a nivel de la empresa, en fin. Entonces, esa es una gran posibilidad y no hay, que, que es una restricción que siempre digo, o en las entrevistas, o cuando uno se sienta en las reuniones de educación superior muy formal, con los rectores, con los vicerrectores, que es, ¿qué norma más tiene que cambiar? Yo les diría que la norma tiene un camino tan amplio que pueden hacer todas las posibilidades. ¿Cuál es el reto en ese primer desafío, Diego? Que entendamos cómo traducir la norma, que entendamos, rector, qué cambios hacer al interior de las instituciones, que la conversación no sea sobre metros construidos y más edificios, porque creo que estamos en una coyuntura poblacional por el número de jóvenes, por el cambio demográfico, donde muy bien que Colombia en los 15 años pasados invirtió masivamente y la infraestructura se ha renovado en las universidades, uno las visita y se siente muy orgulloso, públicas y privadas, y entenderán que en lo público yo me siento más orgullosa aún porque siento. Que hablar de equidad es cuando uno tiene la dignidad de lo público cuando uno va a un edificio y dice, este edificio y está la Javeriana y está los Andes y son igualmente dignos y nos vamos a encontrar como iguales, no importa el estrato socioeconómico que, que seamos, ¿sí? Y eso es muy emocionante, eso está pasando en muchas regiones, no quiere decir que aún no falte, pero creo que la conversación ya no tiene que ser metros construidos necesariamente, sino cómo vamos a hacer la innovación tecnológica, cómo vamos a profundizar en conectividad, en, med en nuevos medios, qué programas tienen que ser virtuales, cuáles ameritan ser presenciales, qué va a pasar con los posgrados, etcétera. Entonces, un gran desafío la normativa la segunda, darle vida a este ecosistema. Este ecosistema llegó para quedarse y, como un ecosistema, siempre puede aparecer, digamos, un nuevo elemento que integra y que cohesiona. Entonces, como decía la doctora Dolly, pues no es un solo camino. Seguramente, si, 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 si Dios nos da vida, como digo yo, y uno se encuentra en 10 años, en 15 años, porque seguiremos siempre aportándole a este sector desde donde estemos, seguramente nos reiremos de pensar en qué estará la conversación respecto a, a formas de aprender ya cómo aprenden los jóvenes y cómo nos estamos conectando, pero por eso el motor del cambio y el collab que es el tercer desafío que menciono dentro de ese ecosistema Diego es la gran conversación. Estuvimos con el padre Harold en Barcelona hace un mes ya. Eh, con lo que son los desafíos de la educación en el documento que UNESCO hace, pues después de varias décadas, digamos, en general en el mundo futuros de la educación y en educación superior, una nueva visión para lo que se viene. Yo diría que las palabras siempre fueron cambio, transformación, innovación, el centro está en los jóvenes, en entender cómo aprenden en, en asociar el mundo de la cultura y la experiencia de ciudad y la experiencia de discusión política, de discusión ciudadana, a lo que es el proceso de aprendizaje. Así que un sentimiento que tuvimos, Diego, es que Colombia va en la vía, no que todo esté resuelto, pero de ese foro vinimos pensando, nos estamos haciendo las preguntas y se están reuniendo actores a través del COLAB, que además es pionero en América Latina. Yo diría que si uno sueña, yo me soñaría que gracias a los rectores, porque los funcionarios somos transitorios. Los rectores y la comunidad académica es lo que queda y lo que le da vida al sistema. Ojalá este colapso vuelva a un colaboratorio latinoamericano. Eh, ¿Qué decían allá? Ustedes saben que, pues, Europa y en general, digamos, los países más desarrollados, el intercambio de estudiantes ya es un tema básico, es, 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 no, no hay que adentrarse mucho. ¿Qué nos falta a nosotros para llegar allá? que los sistemas de aseguramiento de calidad conversen más con todas estas transformaciones y que esa confianza que nos da un sello de calidad permita obviamente la migración, el intercambio, la construcción de muchos estudiantes, porque eso nos da un enfoque no solamente intercultural. Sino también que sea consciente de la realidad global. Y el último, Diego, diría yo, que es eh, entender lo que mencionaba la doctora Dolly de qué queremos. Y ella decía al final, muy emocionada, pues no es cuántos títulos que, o qué saberes tenga un estudiante, sino cómo sea como ser humano también y que, cuál es su actitud también frente al mundo y frente a la vida. Y yo creo que eso es demasiado importante y la pandemia dejó ver que la salud mental nos afecta siempre a todos y a todos. Solamente cuando uno lo ve cerca de su familia, de su vida, entiende que no es un tema ni casual ni fácil de manejar y que es un tema que afecta a todas las estructuras familiares y laborales. Entonces, yo creo que se nos vuelve una oportunidad para que eso que era una teoría y es que la educación superior abordara a lo socioemocional, lo ciudadano, pues ya no es teoría, ya 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 nos tocó y creo que nos tocó con una visión muy amplia, sistémica, donde la educación está mirando mucho a los niños y a los jóvenes. Tenemos un programa muy bonito que ahorita en el cierre mencionaré, evaluar para avanzar y les contaré también ese temor de las universidades cuando les decimos aquí hay un programa en básica y media y eso lo que hace es amplificar conversaciones así que retos hay muchos Diego pero yo creo que el sector que le da uno mucho orgullo de la educación superior en Colombia viene avanzando trabajando mucho hay muchos desafíos pero la plataforma y el camino está y los jóvenes no dan espera los jóvenes en altavoz nos piden cambios oportunos, nos piden cambio rápido, nos piden ser parte de los cambios. Así que creo que esa será la misión de todos nosotros desde donde estemos aportándole al sector. Gracias, ministra. Hay unas pistas súper interesantes y, y yo me conecto de nuevo con lo que mencionaba al inicio del de tiempo eh, que toman estos procesos. Creo que el, el, hay como momentos de corte, digamos, pero es este un bonito momento de corte para no para decir. Estamos arrancando, sino tenemos unas herramientas muy interesantes para estimular la imaginación del sector. Y me gusta ver la normatividad actual como algo que nos va a ayudar a estimular la imaginación, las cosas que podemos hacer que hasta el momento no nos hemos lanzado a hacer. Así que, pues muchas gracias por, por, por ese panorama. Eh, yo quisiera pasar ahora al, al padre Harold. Eh, pues, eh, así como nos lo mencionaba la rectora Dolly, Uniminuto es una institución que tiene una presencia regional y que está muy conectada con la vivencia tanto estudiantes como profesores en muy diversos territorios del país, pensando un poco en lo que lo que mencionaba la ministra eh, del camino que hemos recorrido y, y también de ese momento muy particular que estamos viviendo en donde se empezaron a profundizar una serie de brechas donde el sector movilizó un montón de recursos para eh, hacer lo posible, pero en donde sabemos que hay todavía mucho por hacer. Yo quisiera preguntarle cuáles son esas acciones que han resultado más efectivas desde la perspectiva de un minuto para avanzar en ese cierre de las brechas que, que van apareciendo en, en relación con los aprendizajes, en relación con renovar esa oferta que esté mucho más conectada, como mencionaba también la ministra, con esas expectativas de los jóvenes. ¿Cómo, cómo lo ha vivido en un minuto? Muchas gracias, Diego. Muy buenos días a todos nuevamente. Saludo a la señora ministra, por supuesto a los colegas panelistas, a los rectores, amigos, todos los que en esta mañana nos hemos dado cita aquí para... Seguir soñando y construyendo juntos, que yo creo que es realmente la palabra que más se ha mencionado a lo largo de toda la jornada. Responsables de un gran tema como es la educación y que a todos nos compete a sabiendas de lo que significa desde el punto de vista del desarrollo del ser humano y por supuesto de nuestra sociedad colombiana y también global. Yo creo que empezaría, Diego, eh, a la luz de la experiencia nuestra como institución de educación superior, un minuto, con lo que ya ustedes conocen de ella, la presencia nacional en más de 60 lugares en el país, un poco más de 100.000 estudiantes hoy, y con una gran oferta de eh, desarrollo eh, en programas y en innovaciones eh, curriculares. Yo creo que hay tres premisas, eh, Diego y todos, que seguramente todos comparten a la luz de esta reflexión. Yo creo que pasar a la acción depende de tres cosas. Para nosotros, depende de poder pensar en la persona humana. El ser humano, ya la doctora Dolly aquí nos emocionó esta mañana con su eh, presentación. La persona humana, igual eh, Luis David también lo expresaba esta mañana en sus palabras. Eh, ¿Cómo hacemos para dar esperanza? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes no den espera? García Herreros, el padre Rafael García Herreros, emulando un poco, decía, los, eh, a propósito de esa frase, ministra, me hizo recordar, los pobres no dan espera. Hace más de 55 años cuando inició el programa Minuto de Dios aquí en Bogotá. Y yo creo que ese es parte, digamos, del desafío que tenemos. Cómo construimos, cómo ayudamos, cómo acompañamos, cómo orientamos a todo ese mundo de personas jóvenes, quizás un poco más adultos, que están anhelando o que anhelan un, un camino de esperanza distinto. Y yo creo que esa es una de las grandes apuestas, motivaciones de, el, del accionar de un minuto. Y de todas las 300 eh, instituciones de educación superior de este país. Yo no creo que no exista ninguna institución en este país que no piense en la construcción de ese ser humano colombiano. Pero también yo quisiera insistir en, la, en pensar en Colombia, pensar en territorio, pensar en regiones, eh, a la luz de todo lo que hacemos todos los días desde nuestro servicio educativo, ampliando esa. Gran oportunidad para muchas personas que, quizás desde el punto de vista de una apuesta de formación estatal o de, o de compromiso del Estado, no es suficiente. Y yo creo que hemos intentado, innovado a lo largo de estos últimos 20 años muchas cosas. Recuerdo los, eh, los seres, por ejemplo. ¿eh? Recuerdo el fomento del TIT. ¿eh? De acuerdo a, a, a dinámicas de la política en el contexto que han ayudado precisamente a pensar en Colombia, a pensar en territorio. Y yo creo que de eso se trata. Pensamos en las personas, pero también pensamos en el territorio y en la generación de un conocimiento que sea transformador precisamente para el desarrollo de las vidas de, la, de las gentes, de las personas, de nosotros, pero también del desarrollo de Colombia desde el punto de vista de todas las dimensiones integrales a las cuales hemos hecho referencia hoy. Y en ese marco yo creo que tenemos que movernos. Las necesidades son reales y un principio de hermenéutica hoy de o de interpretación de la vida hoy es que es el hoy. Son las realidades de hoy. Son las realidades que hoy nos impactan, nos tocan y yo creo que tenemos que ser capaces de poder responder realmente a esas, a esas realidades. Y en ese sentido, para terminar y no alargarme. Yo creo que tengo aquí una serie de, de, de acciones efectivas que tienen que ver con ese impacto social de nuestra apuesta educativa en ese IFI, como decía la doctora Dolio, en esa, en esa mirada, por supuesto, integrada, con calidad, con pertinencia, con acceso, todos los atributos de la educación superior que tengamos que poner y, y, y en ese marco de ecosistema, como decía la, la ministra, pero siempre pensando precisamente en ese impacto social. Una presencia física en territorio, por ejemplo. No puede ser que hayamos hecho los seres y después los hayamos dejado porque había que, había que acreditarse en alta calidad. Perdonen que lo diga, así abiertamente. ¿Mm? Y entonces era mejor salir. ¿Mm? Que sean sostenibles y que sea dura y durable esa presencia en territorio. Evidentemente más... Más cerca a las, a las necesidades de la población y a, y a sus realidades, porque yo creo que ese es el camino. Por supuesto, ofrecer programas de calidad adaptados a las condiciones y necesidades locales, formales, no formales. Hoy estamos en, gracias a Dios, en el marco de la flexibilidad educativa. Yo creo que ninguno de nosotros. Eh, puede pensar de manera distinta hoy trayectorias articulación reconocimiento de saberes gracias a modalidades a tecnologías a incorporación y apropiación de tecnologías tenemos la posibilidad de la hibridación tenemos la posibilidad de saltar de un lado para otro en fin pero creo que todo eso desde la perspectiva de lo apilable los más prácticos y las y la, y los programas eh, experienciales más posibles, conectados con esas realidades sociales y, por supuesto, en una alianza permanente con los distintos sectores, el sector público, el sector empresarial. Eh, todos, yo creo que tenemos que poner, y de eso se trata con el jueguito que muchas veces hemos jugado, todos ponen, y no terminar cada uno echándose la culpa el uno al otro de que a lo mejor no estamos siendo de impacto porque nos falta algo o porque otros no ofrecen. Yo creo que también desde el punto de vista de la accesibilidad, la ministra lo acaba de tocar y yo participé en la, algunas mesas del, de, de, de Barcelona en los temas de equidad, que me, muy particularmente con el doctor Yamil Salmi, y hablábamos mucho de esa equidad, no solamente accesibilidad desde el punto de vista geográfico. Y aquí hay un gran tema que tenemos que ser bastante innovadores a la hora de desarrollar nuestro, nuestra gran apuesta por Colombia a nivel educativo y es el tema de la accesibilidad financiera. Y todos sabemos que ese es un gran reto en el cual estamos eh, metidos todos para poder realmente hacer posible que esa inclusión y que esa equidad sea de verdad eh, diferente a lo que hasta hoy hemos vivido. Reconocer esos itinerarios flexibles de aprendizaje de estudiantes, validarlos, eh, validar sus experiencias, tener un modelo, eh, como lo decía la doctora Dolly, y desde allí pues nosotros hemos hecho unas reformas, eh, no, no quiero hablar propiamente de nosotros sino de todo el sector, pero hemos hecho una reforma de un modelo, de un proyecto pedagógico, eh, aprender haciendo, aprender sirviendo, a, desde la experiencia, ¿eh? Hoy tenemos un programa, jóvenes con los pies en la tierra, así se llama, donde un semestre están en territorio, ya no solamente de la práctica social, con experiencias de práctica social semestral, con unas horas, sino un semestre de práctica social allá en con los pies en la tierra, metidos en territorio y con validado, completamente, aprendiendo allá en territorio, con realidades concretas. Y esa es parte del reconocimiento y de la flexibilidad y de la validación de saberes. Yo creo que eh, todos estos eh, énfasis eh, son parte, digamos, de estas acciones y, y lo digo para terminar, pues todos sabemos que eh, en ingeniería, no soy ingeniero, pero lo he escuchado, no se trata simplemente de mejorar los, los perales de las vías y yo se lo he dicho a la ministra varias veces. Eh, hay que mejorar y hay que hacer la vía. Y yo creo que el marco normativo, la política, eh, todos los decretos, evidentemente eso ayuda, pero yo creo que es una transformación completamente distinta a pañitos de agua tibia. Muchas gracias. Gracias, gracias, padre Harold. Y pues ahí empiezan a aparecer elementos comunes. que interesante que hayan iniciado los dos como recordando un poco esas experiencias de, de otra época que perfectamente podrían recuperarse en este momento, ¿no? Eh, después de todo lo que vivimos, uno fácilmente podría imaginar los seres como un espacio en donde no se hace coworking, sino co-learning, espacios de coaprendizaje, en donde se activan esas ofertas conjuntas creadas de manera colaborativa por las instituciones, como lo ha mencionado eh, el rector de, de la Javeriana aquí. Y también el rector de, el, el, de la Fundación Universitaria de la We eh, Hemos hablado un poco del nivel macro del ecosistema y del nivel meso del ecosistema, y siguiendo un poco la lógica que nos proponía el, el vicerrector Luis David, eh, hablemos ahora del nivel micro del ecosistema. Esta idea de ecosistema es una cosa que hemos eh, estado trabajando todos estos años eh, desde la Universidad de with colaboración con eh, muy cercano con el Ministerio de Educación, y, y pues, definitivamente, lo que ocurre en el nivel micro es lo que marca la diferencia. Entonces, profe María Piedad, yo quisiera eh, abordar ahora un, un, un tema eh, de, de impactos para, para los profesores, para las prácticas eh, de lo que ha ocurrido en este tiempo. En este momento, después de dos años de esa época excepcional, eh, pues, hay reacciones muy distintas frente al regreso a la presencialidad. Ya se ha mencionado en este escenario, en algunos casos tenemos todas las ganas de volver, en otros es como un poco con más con más reticencia. Eh, algunos docentes quieren recuperar la presencialidad, otros quieren seguir explorando esos ambientes híbridos o digitales y aprovechar todas esas capacidades que se generaron en esta época. Quisiera preguntarle cuáles son los impactos para los profesores y para las prácticas docentes eh, que plantean esos dos escenarios: el, el, el regreso del todo o el uso de lo digital. ¿Y cuál es, cómo se relacionan esos escenarios con el bienestar físico y mental de los profesores? Eh, bueno, primero que todo, muy, muy, creo que ya, todavía buenos días, señora ministra, señor rector, Diego, a Natalia, y yo quiero darle las gracias a Natalia, eh, porque representa el sentido por lo que estamos acá, ¿sí? Estoy como Doli. Eh, eh, entonces, eh, muchas Natalias. Eh, son las que hacen posible eh, el sentido de la educación. En la universidad tenemos, en la Universidad de Manizales tenemos un programa que se llama Me gusta ser profe. A, oriento, acompaño y dialogo. Ese, ese es el lema de Me gusta ser profe, porque antes que cualquier cosa ser profe es una vocación, es un sentido de vida, es un propósito de vida. Y cuando uno piensa en cuáles han sido los impactos de, de lo que hemos vivido en los últimos años, yo diría varias cosas. Una, nosotros pensamos que hoy en día hay una aula expandida. ¿Qué es una aula expandida? Nosotros siempre pensamos en una aula como decía la señora ministra, pensamos en un espacio físico, cierto, en, en, en un lugar donde llegamos hay un encuentro. Pero ¿por qué hablar de aula expandida? Y es porque encontramos que la ciudad forma que la calle forma y que hay muchos espacios de que uno como profesor actúa en interacción donde todos aprendemos. Yo voy a contar una anécdota, un profesor de comunicación social de la universidad estaba en clase, en las primeras clases de las mediaciones tecnológicas y demás, y le preguntó al final a los estudiantes alguna pregunta. Y entonces dice un estudiante, dice, profe, yo no tengo, pero mi mamá sí. Eh, entonces, eh, porque quienes estaban aprendiendo en ese momento no era solamente el estudiante, era toda la familia. Toda la familia estaba en torno a esos aprendizajes. Entonces, hablar de aula expandida es la posibilidad de entender que los espacios trascienden la misma institucionalidad. Ahora bien, los cambios que hemos tenido los profes han sido muchísimos. Y yo pensaría que el, el primer motivador de esos cambios fue el miedo. Eh, y el miedo eh, motivó a que nosotros fuéramos conscientes que muchos miedos que teníamos al cambio no eran tan significativos como el miedo real a la pandemia. Entonces, el distanciamiento físico conduce a un acercamiento social. Y el acercamiento social lo da una buena práctica pedagógica. Y una práctica pedagógica que piense que el relacionamiento no solamente es con el conocimiento, sino con el saber, con el otro, con la emoción, con el sentimiento. Y ahí viene otra experiencia. A mí me llamó una médica que trabajaba hacía muchos años en la universidad, una cirujana, y me dice, eh, María Piedad, es que yo tengo mucho miedo. Y yo le digo, pues doctora, claro, ustedes se están enfrentando al COVID y se están enfrentando todos los días pues, en los quirófanos. Y dijo, no, eso es lo de menos. Yo tengo mucho miedo porque es que yo no sé manejar el correo electrónico, eso me lo maneja mi hija, yo no sé manejar el MIT, yo no sé manejar eso. Dígame qué hago. Entonces, yo creo que todas las instituciones lo que hicimos fue establecer una cantidad de dispositivos para apoyar a superar el miedo. Hoy en día, cuando estamos retornando al aula, pienso que hay un trabajo muy grande con los profesores, con los estudiantes, para definir aquello que realmente necesita un espacio presencial dentro de las dinámicas de las prácticas pedagógicas. Es decir, hay unos espacios que sí o sí requieren de la práctica pedagógica presencial, algunos laboratorios, algunos espacios que realmente requieren de la presencia del profesor in situ, y más allá de ello, tenemos que construir aquellos espacios que a través de las mediaciones, a través de los recursos tecnológicos, es posible establecer una interacción real que conduzca a unos aprendizajes significativos. Entonces, creo que los retos en los que nos estamos afrontando los profesores hoy en día es grandísimo. Creo que la pandemia aceleró una serie de cambios que venían ahí en ciernes, pero que la pandemia nos llevó que sí o sí los teníamos, que la acción era inmediata. Ahora bien, esa acción nos condujo en muchos casos a la experimentación. Creo que estamos en una fase donde tenemos que documentar todas esas experiencias vividas y convertirlas en una teoría, o sea, en una verdadera pedagogía que nos permita afrontar algo que yo pienso que creo que las políticas colombianas han sido muy prospectivas, porque las grandes transformaciones que hicieron en la política cuando empezaron a pensar o empezamos a pensar en las modalidades, en lo dual, en lo virtual o en la hibridación. Era una manera de, de decir que el mundo contemporáneo iba a tener formas diferentes de relacionamiento en la educación. Que la, pen, la pandemia condujo a que nosotros los docentes tuviéramos que tener diferentes alternativas para ampliar el contacto social, ya que el contacto físico no se podía, eso, eso, es, eso es clave. Ahora vienen procesos de formación, procesos de capacitación. Y algo muy interesante, Diego, con tu pregunta es... Nosotros en la universidad, a pesar de la enfermedad mental y a pesar que no es algo nuevo, sino que se ha agudizado, no estamos hablando de enfermedad mental, estamos hablando de necesidades mentales. Porque pensamos que cuando uno piensa desde la necesidad, actúa de manera diferente. No solamente patologiza las acciones, sino que piensa que muchas veces el solo acompañamiento real... Real que pueda tener uno tanto con los profesores como los estudiantes, puede solucionar una cantidad de problemáticas que después se agudizan y que ya se vuelven enfermedad mental. Entonces, ese acompañamiento creo que es básico de los profesores. Entender que hay alguien ahí que está pendiente de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo lo pueden mejorar, es parte fundamental para entender que esa persona tiene necesidades mentales de confianza, de acompañamiento y que le dé seguridad. Estupendo. Muchas gracias, profe. Y, y una cosa muy bonita de la idea de los ecosistemas es que uno empieza a ver cómo se mapean las mismas cosas en los múltiples niveles. Eh, lo que se lo que menciona respecto al tema del, del miedo finalmente remite a una cosa que la ministra decía hace un ratito, que era el tema de la confianza en la normatividad. ¿Cómo se resuelve el tema del miedo? Con confianza, con acompañamiento, comprendiendo. Y eso resuena totalmente con lo que estaba mencionando eh, la ministra con lo que ocurre a nivel de sector. Eh, quiero pasar ahora a Natalia. Eh, que, que pues, el, el, como decía eh, la profe María Piedad, pues finalmente tú eres la representante aquí de lo que nos convoca y lo que finalmente queremos lograr como sector, ¿cierto? Todavía, a este punto, todavía no entendemos de manera completa. ¿Cuál fue el efecto de la pandemia en los estudiantes? En muchos de nosotros todavía eso habrá que estudiarlo un montón. Pero si escuchamos en distintos escenarios eh, relatos de estudiantes que de pronto en este regreso a la presencialidad están teniendo algo más de dificultad en conectarse con su proceso de aprendizaje como lo hacían antes. Y al mismo tiempo relatos de otros estudiantes que encontraron en lo digital un camino eh, pues maravilloso para seguir profundizando en los temas que les interesaban. Eh, yo quisiera que nos contaras un poquito ¿Cómo están viviendo los estudiantes estos cambios, eh, todos estos, estos, estos momentos de transformación que está teniendo el sector? ¿Y cuáles han sido las mayores ganancias de tu perspectiva de todo esto que ha ocurrido? Eh, bueno, buenos días a todos. En primer lugar, les quiero agradecer por la invitación a este espacio, eh, pues porque, bueno, considero que es un, un espacio muy importante para el desarrollo de la educación en nuestro país. Eh, bueno, en cuanto a, a tu pregunta, pues digamos que en primer lugar, cuando a nosotros nos dicen, eh, bueno, vamos a empezar a tener clases virtuales, vamos a tener clase por Meet, por Zoom, pues ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, yo creo que muchos de nosotros antes de, de esta pandemia ni siquiera habíamos utilizado el Meet o, o el Zoom o el Teams o bueno, cualquiera de estas aplicaciones y a pesar de ser una generación, pues... Que sabe de tecnología, en un principio fue bastante complejo hasta para nosotros entender cómo funcionaban estas plataformas, pues porque, claro, nunca lo habíamos hecho. Obviamente, la pandemia trajo muchas cosas buenas como muchas cosas malas, entre ellas, yo creo que la utilización del tiempo por parte de los estudiantes, el tener que movilizarse hasta la universidad, eh, que para muchos es de una hora, dos horas, 40 minutos, pues es perder bastante tiempo en un bus, en un carro, y yo creo que lo que los estudiantes menos querían en este momento era perder el tiempo. Entonces yo creo que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de no solo crecer en el ámbito eh, pues, profesional de nuestra carrera, sino hacer cosas que nos apasionan por fuera de lo profesional, no sé, eh, aprender un idioma, aprender a tocar algún instrumento. Entonces yo creo que un digamos una parte fuerte de la pandemia fue la utilización del tiempo, aprender cosas diferentes a la carrera, pues porque claro uno eh, en su vida cotidiana se levanta, se baña, desayuna, va a la universidad, vuelve, hace sus trabajos y ese es como el día a día que tiene un estudiante. Pero pues en la pandemia yo creo que muchos utilizamos el tiempo para hacer diversas cosas, además de pues claro compartir con nuestra familia que fue un un, un espacio bastante importante para todos nosotros. Yo era una de las personas que llegaba a mi casa, eh, me sentaba en mi estudio, hacía mis trabajos, por ahí saludaba a mis papás y ya, pero ni siquiera comía con ellos, no desayunaba con ellos, entonces yo creo que el poder estar de nuevo con ellos, el poder estar de nuevo, pues como con el núcleo familiar, eh, también nos hizo crecer mucho como personas conocer a nuestros hermanos, a nuestros papás, eh, que ellos nos conozcan a nosotros, nuestros intereses, pues porque a pesar de vivir en la misma casa, yo creo que de verdad yo me veía con ellos dos veces al día y eso le pasaba a muchos, entonces eh, también pues aprovechar el tiempo con ellos fue algo bastante importante para nosotros, pero pues también obviamente hay bastante cosas, hay bastantes cosas pues no tan buenas en la pandemia, ¿no? Yo creo que una de ellas fue principalmente el tema de el Estudio y la concentración. Obviamente, pues, eh, estudiando presencial, uno también tiene que estudiar, pues, por su parte, ¿no? En su casa, después de sus clases y todo. Pero en, en, en este tema de la pandemia y con las clases virtuales, pues, para uno como estudiante se le hacía muy fácil prender su, eh, entrar a su Teams, entrar a su Meet, dejarlo ahí y hacerse hacer otras cosas. No, me voy al celular, pongo el televisor, hablo con mi mamá, sí, o sea, el tema de la concentración era un, una cosa muy importante y no todos los estudiantes teníamos eso de la concentración obviamente uno en clase pues le toca poner cuidado porque está en el aula porque está el profesor porque oiga no coja el celular pero pues en la casa uno nadie le va a decir que no lo haga entonces pues si uno no tiene la cámara y hasta con la cámara prendida de verdad uno era tan descarado que cogía el celular y, y no le interesaba pues que el profesor estuviera ahí entonces yo creo que el tema de la concentración era algo muy, muy complejo y no solo como porque uno no quisiera hacerlo, sino que pues claro, yo no me voy a quedar siempre en mi estudio tomando clases pues porque me aburro, entonces me voy al comedor, me voy a la cocina, me voy a la sala y como todos estamos en la casa pues me pongo a hablar con mi mamá y pues o sea, sí bueno, me pongo a hablar con ella y la profesora me pregunta algo y no tengo ni idea de qué era lo que estaban hablando. O se me queda el micrófono prendido y mi mamá me empieza a preguntar que si tendí la cama, que si comí, que si no comí. O sea, de verdad, son cosas que. Entonces, claro, digamos, cuando ya se termina la clase y el profesor le pregunta a uno, bueno, tiene preguntas y nadie alza la mano, nadie responde. O sea, yo creo que para el, para el, para el docente también el reto de enseñar por, por medio de estas aplicaciones fue bastante complejo no era los estudiantes, que uno preguntara y que de verdad yo tenía clases en donde nadie hablaba y, y el profesor, pero de verdad siguen ahí o no tienen nada, o sea, solo decir, bueno, chao profesor, gracias. Ya, eso era todo lo que se escuchaba en la clase. Entonces, pues yo creo que también para el, para el docente este reto fue, fue bastante complejo. Otra cosa, pues también fue el tema de la salud mental, como, como ya lo, lo han tocado. Eh, como pues para algunos estudiantes fue bueno estar con sus familias compartir tiempo con sus familias para otros eso no era tan bueno para otros el salir de sus casas y el ir a la universidad era estar en otro mundo y olvidarse de pronto de los problemas que podían tener en sus casas pero en este en, en esta circunstancia en, en la que teníamos que estar 24/7 en, en la casa pues para muchos no fue fácil. El, el tema de, no sé, de abusos, de acosos por parte del núcleo familiar, pues fue bastante complejo. Tengo muchos, muchos compañeros que de verdad les dio demasiado duro el tema de la pandemia por este hecho, por tener que convivir con su familia tanto tiempo. Como para unos fue bueno, pues para otros no fue tan bueno. Y ahí entra la salud mental a tomar un papel bastante importante. Mi universidad, obviamente, siempre eh, antes de la pandemia, pues tenía como su, su parte de psicología, de ayuda a los estudiantes, de bienestar y todo esto. Pero también, pues yo le agradezco mucho a, a, a la Universidad Militar porque de verdad se pusieron los pantalones en el tema de la salud mental para los estudiantes. No solo era como, eh, bueno, cómo está, cómo le ha ido bien, no sé qué, no. De verdad, ellos se tomaron el tiempo de llamar a los estudiantes, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Necesita algo? Obviamente el, el tema de la conectividad y eso fue difícil pues porque nadie está preparado para eso y la universidad tampoco, a pesar de tener programas desde antes ya virtuales, pues no no, no estaba preparada para, para darle a todos los estudiantes clases virtuales. Eh, entonces ellos de pronto no, no, no llamaban para decirle, oiga, ¿necesita un computador? o No, a ellos les interesaba mucho eso cómo estaba el estudiante, saber cómo estaba, cómo cómo se sentía en su casa, si necesitaba ayuda y eso realmente es de agradecer para una institución que se tome el tiempo de hacer eso, que hasta las directivas teniendo tantas cosas que hacer y tantas cosas en su cabeza, realmente piensen en cómo está el estudiante. Eso es algo demasiado bueno y que le agradezco mucho a mi universidad, pues porque bueno, sí, la salud mental fue algo desastroso en la pandemia y ahí a pesar de que antes también era importante yo creo que en este punto fue en donde nos dimos cuenta que era sí o sea bastante fundamental para todos yo creo que nadie le había puesto tanto tanto cuidado a la salud mental como como ahorita entonces sí pues muchas cosas buenas muchas cosas malas obviamente y yo creo que de verdad la comunidad estudiantil fue una de una una de las de las comunidades que se vio más afectada en este en este tema pero pues como todo y como todos somos seres humanos, nos adaptamos a las diferentes circunstancias que se nos presentan. Y pues yo creo que mucha gente no quiere volver a la universidad, de verdad. Quiere seguir con sus clases virtuales, estudia bien, le gusta. Entonces pues eso ya depende de cada uno, de los estudiantes. Y depende en parte también de nuestras instituciones de empezar a detectar esas distintas necesidades y adquirir la flexibilidad necesaria para atenderlas. Gracias, Natalia. Bueno, el tiempo en, en estos espacios siempre es corto, así que yo quisiera eh, pedirle a mis panelistas si me ayudan a, a, a resolver la pre siguiente pregunta en un momento muy ayuda, corto. Una primera ayuda, si te parece, Diego, es que yo Dime. no intervenga en el sentido que tengo el cierre y me gustaría escuchar a los panelistas y paso al cierre y así Perfecto. optimizamos el tiempo. Listo, listo, listo. Entonces, en un tweet, más o menos, <laughs> eh, el reto es real. Eh, Natalia, sí, pongámosle redoblantes. Eh, bueno, sí, no, perdón, arranque, busca María Piedad. Eh, María Piedad, bueno, habíamos hablado un poquito de efectos de lo que ocurrió en la pandemia, ya escuchaste todo lo que ocurrió en la, en la mañana, pero yo quisiera que pensemos ahora en ese llamado a la acción hacia el futuro. En este momento, teniendo aquí a pues, representantes. De los directivos de las CIEs, representantes del Gobierno Nacional, representantes de los estudiantes. ¿Cuál es el llamado que tú, desde la perspectiva de un docente, harías para la acción en ese momento? Bueno, muy bien. Yo le diría al Gobierno Nacional eh, continuar con el trabajo colaborativo que se dio a partir de la pandemia. O sea, no abandonar ese trabajo colaborativo. O sea, el Plan Padrino, Colab, todas las estrategias que se generaron. Eh, son fundamentales para seguir ese acompañamiento porque nos dimos cuenta, o sea, eh, tomamos eh, que esto es posible salir adelante si hay un trabajo colaborativo y solidario donde no hay grandes ni pequeños, o sea, todos unos ese es un elemento. El segundo elemento, seguir trabajando desde el punto de vista en la construcción de lineamientos de características pedagógicas en torno a las grandes diferencias en la formación de las modalidades, porque Natalia lo acaba de decir. O sea, nosotros pensamos que la virtualidad es tener una conexión remota, cuando la virtualidad en la modalidad exige desarrollo de materiales, capacitación, formación, orientaciones completamente diferentes en la estructura. Entonces, seguir acompañando los procesos en, en, en esa construcción pedagógica que le permitiría tanto a las instituciones como a los docentes entender las modalidades. Y lo tercero, seguir trabajando en torno a la formación transversal. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre hipertropiamos la formación disciplinar y profesionista. Y eso está bien, porque tenemos que formar abogados, economistas, ingenieros, eh, doctores y demás. Pero la formación transversal, formar en la fragilidad humana, no en la debilidad humana. En la fragilidad humana es saber que tenemos miedos, que tenemos temores pero también formar en la empatía, en la resiliencia, como competencias transversales, que tanto profesores como estudiantes son fundamentales para construir un mejor futuro. Gracias, trabajar desde lo positivo, bien importante. Natalia, lo mismo, desde tu perspectiva como estudiante, ¿cuál es el llamado que le harías a los distintos actores y sectores que están representados aquí? Eh, bueno, yo creo que en primer lugar le haría un llamado especialmente a los estudiantes. Yo creo que la representación estudiantil es una de las bases principales. Eh, pues digamos, para, para estos temas, para que los estudiantes realmente se vean involucrados en el desarrollo de la educación en Colombia. Y pues, digamos, yo como representante a, al Consejo Superior de mi universidad he visto que es necesario que realmente el estudiante se involucre en, en estos aspectos directivos o administrativos por parte de la universidad. Y además, eh, pues yo he tenido la oportunidad de, de asistir a, a eventos de plataformas como FENARES y me parece algo muy, muy bueno para la representación estudiantil. Entonces, digamos que yo, me, me, o sea, mi base principal sería esa, la comunicación que debe existir entre los estudiantes y el gobierno nacional. Y plataformas como FENARES o estos diferentes eventos realmente permiten una comunicación muy agradable entre el estudiante y el gobierno nacional. Porque, claro, uno como estudiante normal, pues no, nunca va a tener la oportunidad, pues, no sé, hablar con la ministra, por ejemplo. Pero en eventos como estos, y, y, y estar en, en, en plataformas como estas, es, digamos, esta comunicación con el gobierno va a ser mucho más sencilla. Entonces, que uno como estudiante sabe que lo van a escuchar, uno como estudiante sabe que sus ideas y sus opiniones valen y que el gobierno sí se las va a, a escuchar y a tener en cuenta. Entonces, que uno de verdad se tome el tiempo de eh, estar en esos espacios, de estar en la representación estudiantil. Yo sé que a muchos no les gusta, pero realmente es algo muy bueno. Entonces, eh, sí, yo creo que es importante mantener esa comunicación entre el gobierno nacional y los estudiantes. Y pues como dijo la, la, la profesora, pues obviamente mantener todo el desarrollo que se ha generado por parte de la pandemia, que pues, hemos visto que ha sido bastante importante para la educación en nuestro país. Natalia, muchas gracias. Padre Harold, su, su turno. Bueno, muy bien, yo creo que para cada actor seguramente hay una palabra, pero voy a concentrarme fundamentalmente en, el, en los que estamos aquí. Eh, yo diría que para mis colegas directivos, y aquí está Luis eh, y otros rectores y directivos de instituciones de educación superior, yo diría que lo más importante es, y es una palabra, ánimo. La transformación no eh, diluye la esencia de la universitas. Y yo creo que el contexto en el que estamos hoy requiere realmente de transformaciones que no ponen en duda lo esencial de la universidad es otro mundo es otro contexto y queremos seguir construyendo realmente más de mil años pues actualizando cada vez más esa esencia de lo que significa ser una institución universitaria universidad así que nos da miedo quizás hay frenos pero creo que hay que dar el paso a que realmente tengamos todo el ánimo, no tener miedo. Quisiera también decirle algo a los profesores, todos los que estamos aquí, la vocación esencial es la de ser maestros, la de ser profesores. Yo siempre digo que lo mejor para uno es ser profesor, profesor con un encargo, ¿hm? pero ojalá algún día el encargo no esté y sigamos siendo profesores. Eh, yo creo que los profesores merecen una palabra, gracias. Gracias porque ustedes hacen posible o hacemos posible que estas transformaciones sucedan. Son los directos o somos los directos involucrados en el proceso de transformación todos los días en un espacio, en un aula, llámese híbrida, llámese eh, presencial, etc. Y yo creo que de verdad ese... Ese liderazgo desde lo que significa ser mentor, líder, coach, eh, mediador de todos estos procesos de transformación hoy deben suceder con la apuesta de los profesores. Si no los tenemos en, esa, en ese ecosistema montado, si no los tenemos apasionados, si no están convencidos de esto, es más difícil. Y por eso, pues mi palabra es gracias, realmente. Porque sé que lo estamos viviendo y estamos metidos en el cuento. Señora ministra, usted, aunque ya está en una etapa final de su servicio, por supuesto lo seguirá haciendo al gobierno nacional, a la política pública, a la, inst a la institucionalidad. Yo creo, y es parte de lo que hemos visto en este periodo con usted, y no por lambonearle, ni mucho menos, eh, el diálogo permanente. El diálogo y la construcción constante, la incorporación de todos, escenarios personales, institucionales, que nos hemos puesto a pensar toda esta realidad y que finalmente yo le diría al gobierno nacional, al que sale y al que entra, no están solos, no están solos. Aquí estamos los que estamos en el cuento y creemos en, el, en que la educación es la salida. Entonces... Eh, creo que entre todos debemos eh, construir y pues yo creo que lo esencial es precisamente lo, para que el, las cosas sean esenciales un diálogo permanente, una participación constante, una escucha abierta, un poner sobre la mesa lo que tenemos que poner para encontrar la salida ante la realidad que nos, que nos interpela. Entonces yo creo que ese es el camino. Ánimo, gracias. Eh, colaboración, integración, participación, construcción conjunta, y pues yo creo que con esas palabras eh, culminamos. Muchas gracias, gracias padre. Diego. Ministra, antes de escucharla, yo también quisiera unirme a ese eh, agradecimiento del padre Harold y, y pues expresarle aquí un reconocimiento de verdad por su liderazgo en todos estos años y por ayudarnos, a, por invitarnos a pensar en que podemos construir sobre lo construido en que eso, ese camino que empezamos hace mucho tiempo se sigue construyendo y se seguirá construyendo. Así que muchas gracias, felicitaciones por convocarnos a todos acá y, y llevarnos a pensar en futuros diferentes. Oh, mil gracias, mil gracias a todos. Y, y como este es un foro de líderes de innovación, yo le dije, díganle a Bianca que ella se va a quedar allá sentadita y no me anuncia, porque en la vida también todos son símbolos. Y les pedí que nos quedáramos acá los cinco, porque yo creo que el mensaje de todo esto es colaboración, colaboración y compañía en sentido pleno. Miren que acá está un directivo, está la estudiante, un investigador, una docente, pero directiva del sistema de aseguramiento. Están muchas voces. Entonces, si les parece desde acá, quiero hacer este cierre, porque me parece que significa mucho, y pedirles que me acompañen en estas palabras. Lo segundo es... Eh, si todos escucharon con detenimiento a Natalia, hubo un factor común en toda su intervención, que uno puede hacer referencias bíblicas o poéticas. Tiempo para, tiempo para encontrarnos, tiempo para reconciliarnos, tiempo para aprender, tiempo para desconcentrarnos, en fin, podríamos hacer allí una reflexión hasta poética de la intervención, porque fue llena de contenido, Natalia. Y lo que uno extrae de ahí para iniciar como con los retos y las conclusiones, es que el sistema educativo tiene que entender e interpretar los tiempos y momentos de encuentro, de aprendizaje, de colaboración, de interacción, de familia y como sociedad. Justamente partiendo de que en sociedad nuestra gran evaluación, la evaluación que nos hace la vida todos los días, imagínense en qué, en, en qué espacio es en el ejercicio de la ciudadanía. Ahí no se evalúa la vida permanentemente. Ahí se acumula el resultado de la prueba saber pro, pero además lo que hemos sido y sobre todo lo que hemos aprendido en escenarios difíciles, de tensión, de dificultad, de carencia. Entonces, bajo ese escenario y bajo los tiempos que nos menciona Natalia, el primer reto que tenemos, Diego, en el sistema educativo, porque les voy a hablar del sistema como un todo, es estar en permanente escucha para la adaptación, el cambio y la construcción. Creo que en los tres subsistemas, que deberían ser además un solo sistema, que es primera infancia, ¿cierto? educación preescolar básica y media y educación superior y formación para el trabajo, se han venido a través de los años tejiendo unos puentes. Creo que todavía no nos comunicamos plenamente. Si me preguntan un gran desafío para los años venideros, más allá de los cuatro de un periodo de gobierno, porque creo que lo educativo son políticas de Estado más que de un solo periodo, es que esa comunicación fluya mucho. Y arranco por ahí para contarles un logro de educación básica y un escenario de innovación. Y así vamos a ir tomando los apuntes que muy juiciosos el equipo me hicieron en este documento y que yo ahí voy tejiendo en lo que voy interviniendo. Evaluar para avanzar. El gran reto de los niños, Natalia y jóvenes, eh, me refiero en preescolar básica y media, es que, por ejemplo, el niño que tenía que aprender a leer entre primero y segundo grado, le tocó solito, en casa, con una guía, con un mensaje de WhatsApp o con un portal. Y sabemos que alrededor del lenguaje ocurre todo y se dinamizan todos los procesos de aprendizaje. Entonces, el sistema, más que porque no nos hayamos esforzado, porque los maestros de este país nos generan un orgullo enorme, e hicieron humanamente todo lo que estaba a su acceso, igual que los papás, que hicieron un esfuerzo enorme. Pero definitivamente hay rezagos de aprendizaje. Si lo miramos por el lado emocional, hay niños, por ejemplo, que eran niños que en un contexto de presencialidad se sentían eh, atemorizados porque en las personalidades unos somos tímidos, otros son personas que tienen, digamos, mucha facilidad de relacionamiento. Estos tímidos encontraron su voz en la distancia y en los portales y en los eh, escenarios no presenciales. Otros se dieron cuenta que definitivamente la emotividad y la emocionalidad es lo que nos conecta con la vida, se vieron afectados, se entristecieron, porque necesitaban tener una rutina, Natalia, la que tú mencionas el desayuno, el transporte, el encuentro, las clases, el regocijo, la chanza, la diversidad, el cine. En el fondo, lo que nos deja ver entonces eh, esta pandemia es que para preescolar básica y media, la educación superior tiene un reto enorme. Y la anécdota que les iba a contar es que hicimos un concurso entre las universidades acreditadas para crear por primera vez en el país una red de mentorías para secundaria. Entonces miren que ahí están los líderes de innovación, red, mentoría, secundaria, acompañar aprendizajes y ganaron muy buenas y sé que las universidades son fantásticas pero miren la anécdota la reúno para un tema contractual pero como nos conocemos todos yo dije yo me quedo en la reunión porque yo hago la exposición y salgo y qué pasó aquí y entonces eh, me quedé oyéndolas y en el fondo las propuestas con las que ganaron ninguna tenía el valor agregado que iban a poner en la tutoría igual fueron las que ganaron y les estoy hablando en general como de las universidades más reputadas del país y entonces yo les digo tienen preguntas ni una pregunta y entonces les digo en confianza, era un escenario de 60 personas, díganme si fue que no nos expresamos bien o no, no supimos entender. No, ministro, vamos a tener que leer y entender en qué está pues, el tema de básica para ver cómo le proponemos pues una asistencia técnica. Y yo le dije, este sector está cansado de asistencias técnicas, nos han hecho mucho daño, porque eso no cambia la práctica. Ni entra a hablar con la pedagogía, entonces uno llena un formato, va a siete reuniones, dice que habló, que le dijeron que ya hicieron cuatro evaluaciones. Y, Díganme qué cambió. Entonces, primer mensaje, tenemos que comunicarnos como subsistema, está evaluar para avanzar, simplemente por información porque acá está conectado muchos representantes del sector. Este programa lo hicimos por responsabilidad, llevamos con el Banco Mundial año y medio diseñándolo porque los tiempos de los niños no son los tiempos de la política. Es decir, este programa tenía que arrancar este año, porque si yo me espero a que haya un nuevo plan de desarrollo, pues serán tres años más. ¿Y qué, qué pasó con los rezagos? Queda planteado, queda financiado y sobre todo queda con gran apertura, compañeros, para que el nuevo gobierno le pueda poner todo el valor agregado, porque son líneas generales de intervención. Entonces, el subsistema se tiene que hablar. Primer gran reto. Eh, ¿Qué más pasó en Básica? En Básica, ustedes saben que trabajamos un portal, aprender digital que salió al aire al otro día que notificamos que los niños debían estar en casa, eso fue un trabajo enorme, ese portal iba a tomar un año más, bueno, agradecimiento siempre al equipo, salimos al aire. Pero salimos al aire en un país que aún tiene retos de conectividad, entonces ese es otro desafío para el cierre de mi intervención, contarles que el Ministerio de TIC pues ya asignó nuevamente el contrato esto nos lleva al 2023, solucionados los temas jurídicos, habrá una conexión del 70% de las sedes rurales para 10 años, involucra también educación superior, ¿no? Porque acuérdense que son centros digitales alrededor de un colegio, entonces permite que las universidades, con todo este cambio que hemos hecho normativo, puedan llegar con programas blended, duales, virtuales. Eh, milla, milla siguiente, pues conectar el 100% del país. Para hablar de innovación en educación, pues si todos estamos conectados, se abre un escenario infinito de posibilidades. Vuelvo a Natalia y entonces recojo acá. Un concepto de formación integral más allá de la escuela, sumando escenarios convencionales y no convencionales, pero ojo, hay que sumar los dos, Natalia. O si no podemos perder el rigor y ahí voy a explicar ahorita qué pasa. Ya que voy a los no convencionales, con la tecnología y con espacios como los que la profesora mencionaba de de ciudad escuela o de aula expandida, hay muchos escenarios, estamos hablando de museos, de parques, de ajedrez a la, de ajedrez Ajedrez al parque, de, de muchas actividades que pueden ser complementarias para, como tú decías, es que yo en pandemia usé mejor mis obras porque yo me conectaba a clase, pero yo desarrollé un hobby, pero yo aprendí un segundo idioma, pero yo entendí que, que puedo tener una actividad que, que me permite incluso meditar, como puede ser la gastronomía o la cocina, que son ejercicios alternativos de meditación, y todo esto debe lograr tejerlo la educación que sea fácil Natalia no y yo entonces vengo que es el segundo desafío y es como no perder el rigor de la calidad escuchando los tiempos y los momentos de los estudiantes y ofreciéndole ofertas diversas. ¿Y por qué voy con el rigor? Porque tú me dices, bueno, de pronto yo descubrí que o un ejemplo de un amigo tuyo que yo quiero estar 100% virtual. Lo que no vamos a juzgar si está bien ni mal porque son estilos de aprendizaje, pero también que está comprobado dependiendo de la edad donde uno asume el ciclo que la interacción y el relacionamiento, y lo sabe el padre más que nadie, marcan la diferencia en la emocionalidad. Entonces, que a veces ese esfuerzo de tomar el transporte, de tener que llegar, de hacer parte de un focus group, de prepararme, de exponer, de desarrollar la oralidad que ustedes saben, los retos que le imponen cuando uno tiene que comunicarse mucho, aprender a conectar con el otro. No es hablar solito, sino uno mira los, los ojos de quien lo está viendo y uno dice, me estará escuchando, estoy conectando, estoy expresando empatía. Todo eso no lo da la virtualidad. Entonces, ¿Cómo lograr esos programas? Y yo creo que ahí está el sistema de aseguramiento, unos rectores y unos vicerrectores líderes de calidad e innovación que están acá. Miren que la oficina de innovación dejó de ser un tema como accesorio, como hace 20 años decían la oficina de tecnología, eso era lo más innovador. Ahora entonces la oficina de innovación, y yo me acuerdo que las personas, los misionales, que yo llamo directores, subdirectores del ministerio, lo veían como esta señora terca que me pone a hablar con los de innovación, ellos allá que hagan unos contenidos y que produzcan en un portal, y qué dificultad para que interactuara, eh, Andrés y su antecesora, una niña a la que tanto le agradecemos, una gran profesional, Diana Silva, se volvió la profesional más buscada en pandemia, padre, padre Harold, y por fin le pararon más bolas a Eafit, los dos viceministerios, a pensar en la innovación y en el collab, todo esto coloquial que les digo es la conversación que tiene que cambiar adentro de las instituciones. Y entonces lo que invierte una universidad en desarrollos tecnológicos no puede ser una decisión tomada sin información por áreas, por facultades, por materias, por mirar si lo que tú quieres, Natalia, en un programa híbrido, que vale la pena hacerlo presencial. Que vale la pena hacerlo virtual porque marca la diferencia. Entonces, en esa conversación estamos. Acá tengo unas cifras bien interesantes del collab que quiero compartirlas con ustedes porque ya es pasar de un concepto a dos años de implementación. Me reporta la directora Carolina y su equipo que viene liderando este tema, más de 227 instituciones y tenemos 300. Entonces, miren que es un sector donde estamos más del 70% conversando, interactuando. Decían los cuatro panelistas, no dejemos de conversar, interactuar, que continúe Plan, plan, eh, plan Padrino, perdón, Colab. Perfecto, es que eso no es porque sea un programa de gobiernos y ojalá trascienda un activo del sector y el gobierno lo que puede es ayudar y sumar. Hay datos muy interesantes porque miren que el Colab... Eh, tiene desde charlas de expertos en distintos temas, hasta creación de contenidos, hasta la interacción de esos contenidos con nueva formulación de programas. En una discusión de hace ya casi cuatro años, cuando iniciamos, y entonces la Universidad de Fit nos acompañó, yo les decía cuáles son los indicadores de impacto del colapso. Viene otro mensaje de lo que ha sido este tiempo. Y me dice, les digo yo, para mí, nuevos programas, y en ese momento no había salido la normatividad todavía que emitimos de calidad, yo les decía, nuevos registros calificados de programas duales, registros de calificados de programas 100% virtuales, áreas de bienestar rediseñadas para esa atención que estaba contando Natalia de su universidad, la universidad militar, que ella se sintió como recogida en la emoción, porque... Le decían, ¿cómo estás? No solamente falta el pago o no solamente falta que mandes el trabajo. Profundizar en eso requiere también del trabajo en colaboración porque pues, es una inversión, es un trabajo, son nuevos roles. El padre Harold, nuestro rector, mencionó la palabra coaching, que pudimos colaborar en otros trabajos de la vida. Cuando la trajimos al país, las universidades acreditadas me decían que se estaba hablando de esoterismo porque les hablaba del coaching educativo en los rectores de preescolar y básica, remóndense 15 años atrás, eso era casi esotérico. Hoy las universidades, padre, tienen facultades de formación, de coaching educativo, porque conectarse y conectar con otros es un arte y aporta. Entonces, miren que allí está como el camino a seguir. Si vuelvo a básica, otro resultado del trabajo de innovación son las aulas STEM. Yo les estaba contando que teníamos el portal Aprender Digital, que tiene muchísimos contenidos, que la pandemia nos permitió tener una biblioteca digital con todos los recursos que pueden bajar los papás, los estudiantes, todos los que hacen parte del sistema. Se creó una aplicación, por ejemplo, que se llama Video One Challenge, que es una forma de aprender inglés en un desafío o un juego. Ustedes saben lo que para los niños y los jóvenes hoy son los juegos, los juegos también son una oportunidad de aprender. Hay que obviamente saber enfocarlos y surgió en el Ministerio todo el área de Eduentretenimiento. Si estuviéramos hablando hace 5 o 7 años, no hablaríamos del área de Eduentretenimiento. Ahora ya es un lugar común hablar de esta área. Y surgieron las declaraciones de los territorios STEM. Que un gobernador y un alcalde le diga a uno que declaró el territorio STEM, eso ya es ganancia. Y lo digo porque... Es muy difícil llevarlo a la práctica, pero lo que veo es que los gobiernos están entendiendo que hablar de aprendizaje colaborativo es una maravillosa oportunidad para promover el aprendizaje de ciencias duras, como matemáticas, como pensamiento computacional, como la reflexión de pensamiento científico y sobre todo pensar que uno puede aprender y enseñar y divertirse. Sí, que es una premisa que va atada a lo vocacional. Aquí han dicho mil veces, muy reiteradamente, que quienes nos dedicamos a la educación, que quienes son maestros ante todo, tienen vocación. Bueno, pues es que la vocación no dista de divertirnos y de aprender con otros. Y eso es otro trabajo que queda posicionado hoy en la básica. Reto enorme porque pues, yo hablo de decretar territorio STEM en Bogotá. O fui a acompañar decretar territorio STEM en Medellín. Pero ¿y por qué no lo podemos hacer en Arauca, en Guainía, en Guaviare? Entonces tenemos todavía el desafío y ahora que hablamos de brechas de aprendizaje cuando Natalia decía, es que yo me conecto y entonces en paralelo mi mamá me está hablando del desayuno, yo estoy leyendo las noticias de actualidad en el celular y como nadie me está viendo. Y eso tiene mucho que ver con el gran desafío que tenemos por la irrupción de la tecnología en la educación, porque tenemos que ser atractivos, conectar y cuando ella mencionaba que nadie le respondía a los profesores, yo recordaba mis reuniones con el equipo, donde a veces coloquialmente digo, ¿a quién invoco? Como si estuviera haciendo una sesión de una invocación del más allá, porque uno habla y pregunta en el equipo, hay alguna pregunta, alguna observación, silencio total. Eso nos pone infinitos retos de cómo son ese tipo de conversaciones, qué es lo que nos genera interés. Porque eso haría que pasemos a otros espacios presenciales y dejemos los que vale la pena. Porque yo uso la tecnología, pero incito a que haya interacción. Si no va a ser pues muy complicado y ahí te hablo Natalia del rigor, porque uno puede cursar y decir pasé toda la, digámoslo así, toda la carrera, no tuve interacción presencial, pero la vida laboral te va a exigir rigor en ciertos temas. Que tuviste que aprender te exigieron concentración rigor oralidad escritura facultades de, de buena investigadora entonces miren que la cosa no es tan sencilla pero toca este equilibrio dándole un componente de calidad a cada uno de los de los elementos en básica finalmente para ya pasar a superior así como de, de mostrar en temas de innovación pues yo creo que hablar de tutorías eh, con el ejemplo que les da de universidades es un cambio porque nosotros en básica hablamos de rectores de coordinadores de maestros de orientadores pero eh, ponernos a la par que es como estamos aquí a la par a la par porque ninguno de los que estamos aquí tiene más o menor poder tenemos unas posibilidades que solitos no podemos la tutoría entre estudiantes ha demostrado ser muy potente no solo entre maestros y estudiantes. Entonces, es un área de oportunidad grande en básica. Está el proyecto TutoTIC, un proyecto creado con el Ministerio de TIC como una posibilidad de resolver preguntas en contrajornada a padres de familia y a estudiantes. Seguramente esto habrá que profundizarlo mucho. Eh, apenas arranca en básica, pero mi mensaje allí es que estos líderes de la innovación, que es como se llamó esta convocatoria, tienen que acercarse más a lo que pasa en primera infancia, básica y media, si queremos hacer un cambio que trascienda en el sistema. En un foro de la semana pasada eh, de educación técnica y tecnológica, creo tal vez fue en ese, ya no recuerda uno de tantas conversaciones, pero eh, el mensaje era es que los retos de la educación superior están en la primera infancia, que es una frase como contradictoria, si Natalia la oye rápido dirá, pero ¿y el rector en qué está enfocado? Si yo tengo 18 y el rector me dice que está enfocado en de 0 a 6, es una forma coloquial de dejar ver los retos que tenemos. Que esta información, que esta innovación, perdón, permee todo el sistema, genere nuevas conversaciones con los maestros, las licenciaturas, las facultades de educación, las normales superiores que forman los maestros que llegan a la ruralidad. Creamos cerca de 20 centros de innovación y liderazgo en las normales. Este espacio, ojalá continuara, porque es que allí es donde estamos formando a los maestros que llegan a hablarles y a motivar a los jóvenes de que hay otras formas para aprender. Entonces, ahí quise hacer un recorrido con Básica, y en general eh, estábamos en una discusión con la viceministra o estamos elaborando un documento para Básica, pero miren cómo, cómo todas las discusiones se conectan: que es como la guía actualizada de calidad para que los colegios hagan una autoevaluación. Entonces yo le decía, ¿cómo lograr que esa guía, traduciendo el sistema de aseguramiento de calidad superior, logre conjugar tres conceptos? Una obsesión de ella por todo lo que le ha aportado a la primera infancia, que es atención integral, y dirá superior y que tiene que ver atención integral, es lo que se les viene en los próximos 10 años, es hablar de realizaciones y atención integral. Así se abordan los niños de 0 a 6. Hablar de aprendizajes y hablar de trayectoria completa. Si logramos que la reflexión de los colegios integren esos tres conceptos, nos estamos acercando, y entro ya a educación superior, a lo que dice el sistema de aseguramiento con la norma actual, centrado en aprendizajes, hablar, digamos, de un aula expandida, como lo mencionó la maestra, hablar de todos los temas socioemocionales, en fin, entonces innovación también va allí, la forma como traemos criterios desde educación superior para entender qué pasa en la primera infancia y cómo la primera infancia le enseña a la educación superior. Cuando yo les hablo de un modelo de realizaciones, ¿ustedes dirían, padre, que lo pueden traducir a superior? Yo pienso que sí. Y pienso que es mucho de lo que tiene que aprender superior. Las realizaciones en primera infancia tienen que ver con temas de motricidad, con temas de nutrición, con temas socioafectivos. Y si me dicen todo esto para hablar de nutrición en cuerpo y alma, todo esto es un poco lo que le interesa a Natalia para su proyecto de vida, a los papás de Natalia y a los profesores de Natalia. Entonces miren cómo van y vienen conceptos de innovación de, las, de los dos ejes. Este proyecto de evaluar para avanzar eh, está en todo el país, les cuento. Eh, hemos hecho 17 millones de pruebas. Hemos hecho el ICFES, quien merece todo nuestro respeto como sector por haber hecho un esfuerzo enorme. Ato con la transformación en innovación del ICFES. El ICFES por primera vez pasó de papel y lápiz a digital, con todos los problemas que ha tenido. Y voy a darles también los casos de la vida real de semanas anteriores. El ICFES, cuando comenzamos este cuatrenio, veía muy difícil hacer pruebas Diego virtuales, porque pensaba en el tema de la comparabilidad, en el tema de que el estudiante realmente, cómo garantizábamos que la respondiera él y no otra persona, etc. Y entonces llegó la pandemia y Colombia fue el único país de América Latina que no paró la evaluación. Tenemos las pruebas, todas, todas las que se venían haciendo en el sistema como si no hubiéramos tenido pandemia. ¿Qué generó esto en el ICFES? Que el miedo, y lo dijo alguno de mis antecesores en el panel, que el miedo lo supo manejar transformándolo en una posibilidad porque vio el miedo mayor en la pandemia y entonces dijo, tal como el ejemplo de la maestra, Venga, vamos a mirar porque ya hay softwares desarrollados, inteligencia artificial que permite garantizar que otra persona no conteste por mí la prueba, que yo pueda hacer las pruebas en casa y se transformaron las pruebas a ver T y las pruebas a ver Pro por primera vez en América Latina en pruebas en casa virtuales. Esto no sabe la maravilla que es realmente para el estudiante a todo nivel, para el ICFES y para las instituciones, porque vamos a tener rector esta información del valor agregado que abre una conversación muy distinta en las universidades. ¿Cuáles son los los peros o la realidad de la tecnología, pero por eso entre todos más que verlo como una crítica, es ponerles mapa de riesgos cuando uno hace una transformación, una innovación, pues que con un cambio de proveedor el aprendizaje no es el mismo para que el que ya llevaba haciendo las pruebas dos años y el que llega en un mes a tomar las pruebas virtuales. Y sucedieron todo tipo de cosas. Al final se garantizó que todos la presentaron. Pero como decía la directora del ICFES en un comunicado que me pareció muy bonito, la parte final, luego de contar, tranquilos, todo está bien, decía: Pero no paremos de innovar. Tenemos que reconocer dónde están los problemas. Entonces, si el tema es el proveedor, cómo parametrizamos mejor el contrato, cómo hacemos un tiempo de transición. Porque la maravilla después de, de sus problemas es que el joven pudo estar en su casa, pudo tener todas las preguntas, hay la garantía de que la respondió, se agendó. El ICFES pudo hacer varias pruebas a ver pro al año, que antes no se podía por el costo de hacerlas presencial. En fin, miren, retos de la tecnología, pero se puede evaluar también virtualmente. Evaluación de maestros para hacer el símil. Todos queremos que ojalá Colombia avance en temas de observación de aula pero la observación de aula no puede ser solo que yo produzca un video, porque entonces miren cómo cambia la narrativa. En lugar de pensar en ponerme en juego y, y ver desprevenidamente cómo es mi desempeño, yo me vuelvo experto entonces en producir videos. ¿Le aporto eso al sistema? No le aporta al sistema. Entonces, ¿cómo nos devolvemos a pensar también con inteligencia artificial que yo le puedo poner varios desafíos al maestro y no es que él produzca el video, sino cómo evalúa él las situaciones que se encuentra allí? y cómo aprende de la evaluación, que al final es lo que impacta en calidad. Entonces, bueno, transitamos por el ICFES y su transformación. Aquí está el vice, que además funge en estas semanas muy generosamente, de presidente encargado del ICETEX. Cómo cambiábamos la atención de uno de los temas más cuestionados, aquí por mis amigos como Natalia y muchos estudiantes, y tienen razón, porque además de fallas, pues había un imaginario sobre la entidad que todavía hay mucho que mucho que seguir haciendo pedagogía, pero haberle puesto tecnología a los puntos de atención del ICETEX y haber cambiado la forma en que se dan los reportes, ese es un paso para tener otro tipo de atención y que el ICETEX no sea un desembolso, sino sea una trayectoria. Y sea, bueno, usted quiere el pregrado, pero usted quiere una formación complementaria en inglés, pero con la normatividad que salió aprobada la semana pasada, que yo anhelo que ojalá los jóvenes y los papás la utilicen y entiendan la potencia que es poder pagar cuando yo termine, cuando yo trabaje y cuando yo logre un umbral de ingresos. Eso ustedes no saben, la potencialidad, creo que Colombia todavía no ha entendido el, el, la magnitud de esa norma de la semana pasada, el reto de la implementación, pero eso, eso da unas posibilidades enormes a la familia y al joven, porque yo lo que hago es que le retribuyo al sistema lo que es contingente al ingreso cuando yo tengo capacidad de pago, pero el sistema me permitió estudiar. Entonces... Miren esa serie de innovaciones y CETEC, sé que los rectores y los rectores de las privadas lo estaban esperando con ansia loca porque entendían la posibilidad que era para sus estudiantes de esta forma. Y llegó a Educación Superior para ir terminando los logros en este periodo. Entonces Yo señalaría, primero, haber hecho una conversación que se llamó La Calidad es de Todos, un reconocimiento al vice Luis Fernando, a la directora Elsie, que lo lideraron los dos primeros años, hizo que la normatividad no fuera impuesta. ¿Qué dice la UNESCO y las recomendaciones que vimos en Barcelona? Que no puede haber planeación educativa que no sea incluyente. Recojo dos temas. Lo hicimos entre todos y dijo Natalia, tuvimos un montón de espacios como organizaciones de estudiantes para hablar con el gobierno y deberían ser aún más. Y yo creo, Natalia, que esa recomendación tuya es vital. Solo cuando uno se pone en el papel del otro, no quiere decir que le parezca que todo lo que hagamos está bien. Pero se vuelve un escenario donde nos ponemos como pares, ella me puede decir sus problemas o los estudiantes nos pueden expresar sus problemas de forma informada. Y podemos ser más positivos en el accionar. Entonces, creo que esa planeación participativa no, no se puede perder en superior. Y lo mismo que la norma. Al ser una norma tan nueva, que tiene dos y tres años, tiene tres años el decreto, dos años el acuerdo 02, hasta este año se está implementando. Pues claro, hay desafíos en la implementación. Entonces, perdámosle el miedo y entendamos que hablar de un registro único, de educación dual, de un modelo blended, de educación 100% digital, o virtual, como lo podamos denominar, es la gran oportunidad del sistema para llegar a esas zonas donde nunca ha llegado. Porque uno dice, bueno, que Colombia se conecte, claro, es un desafío, pero si se conecta y no hay programas, ¿con qué les vamos a llegar a los jóvenes de Guainía, de Guaviare y del Casanare? Entonces, desafío maravilloso, está la norma, está el collab, estuvo el plan padrino, las instituciones temerosas, pero hoy me contaban que ya han presentado 191 programas con registro único. Y cuento aquí las bondades porque tiene todo que ver con colab y con innovación. Registro único es, y lo sabe bastante bien el rector, vieron la dimensión de la institución del rector que tengo acá sentado a, a mi derecha: 100 mil estudiantes. Natalia nos contó todos sus tiempos y formas de aprender. Imagínense leer esto para 100 mil. Entonces, la institución tiene un reto enorme, pero el registro único hace que sea un trámite juicioso, riguroso, muchas posibilidades y que la institución también vaya recorriendo el camino de acreditación en cada una de esas posibilidades como toca y corresponde. Reto, pues las adquisiciones y las inversiones tecnológicas, como decía yo, no solo edificios, sino matizar y entender con la capacidad instalada y con el cambio demográfico qué voy a atender presencial, qué voy a atender virtual, qué inversiones voy a hacer, eh, el papel de los maestros y ese nuevo papel que todos tenemos que asumir. Cuando Natalia contaba que ella nunca había tenido interacción en Meet o en Zoom, yo le puedo decir exactamente lo mismo. Y las teníamos en el ministerio. Por fortuna y coincidencia grata de la vida, habíamos instalado antes de la pandemia el sistema de videoconferencia, que puede sonar algo pues ya muy antiguo, pero digamos para el ministerio como ente público era pues un sistema para ahorrar un montón de dinero en desplazamientos y conversar más. Pues por fortuna lo teníamos y llegaron mis plataformas y nos pasó igual a todos de y ahora cómo me conecto, cómo subo la presentación, mil cosas pero también nos generó muchas oportunidades. Entonces, a nivel de uso del tiempo, a nivel de contenidos y a nivel de que no tengamos la frontera geográfica de Colombia, para todos los temas de internacionalización, de grupos, siempre la presencialidad nada la reemplazará, pero podemos avanzar en el trabajo colaborando a través de muchas plataformas y eso pasa en programas de pregrado y posgrado. Pensar el pregrado y el posgrado cambió, eso lo están pensando las universidades, porque también hay que entender los tiempos, ¿no? Los tiempos laborales, de desplazamiento, la intencionalidad que uno tiene en una formación eh, posgradual y también la, la alegría que le puede dar también a un colombiano, un compatriota, cuando un programa, por ejemplo, es con tres universidades, dos de dos países distintos a Colombia. Entonces viene, bueno, estoy aprendiendo con otros. Todo eso lo posibilita la, la norma. Temas de financiación para hacer posible la innovación. Yo creo que tener creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología es un paso muy importante para orientar mucho mejor las regalías, que sea la única fuente. Seguramente no hoy tendrá el país que ir sumando. Creo que todos los países en educación, por más de que uno logre ser el primer sector que hay que mantenerlo, el sector tiene muchas necesidades, entonces hay que buscarle fuentes. Y en otro sentido que lo mencionaba el padre, es... Tenemos por primera vez en Colombia gratuidad en educación superior. La tenemos, esto me toca recordarlo porque yo digo que a veces la escucha activa o algo me pasa cuando uno comunica o quien escucha, porque hablan de gratuidad como si fuera un anhelo no conseguido. No, la ley está y fue gracias a los jóvenes, pensando en los jóvenes. Obviamente cubre educación pública, al 97% de todos los estudiantes. Entonces, por eso no hay que luchar más, hay que luchar más porque sea menor la deserción, porque sea significativa la experiencia. Están los estudiantes que están en las privadas que también necesitan apoyo. Entonces, allí yo diría que hay dos combinaciones. La transformación que está teniendo el ICTEX con lo que les contaba del contingente al ingreso, la baja en la tasa de interés, las nuevas modalidades de pago, eso es una vía, el tema de utilización de sillas vacías y muchas formas donde las universidades privadas se organizan. Y la otra, que seguramente pues, es parte de los retos que hay que conversar con el nuevo gobierno en estos procesos de transición y empalme, es también mecanismos financieros complementarios porque... Ojo con lo que uno promete, pues lo tiene que poder pagar y cumplir. Mecanismos complementarios para que de pronto un programa como Jóvenes en Acción, que es un programa tan potente, ustedes saben que hoy llega a 700 mil jóvenes, tiene la restricción de que es jóvenes que están en la pública, puedan de pronto tener una posibilidad que jóvenes de la privada tengan este apoyo. Entonces, como ven, la conversión de financiación es permanente para pensar en los estudiantes y para apoyar a las universidades en sus innovaciones, en sus desarrollos. ¿Cómo no reconocer lo que le ha pasado al sistema público? Y pongo otro reto, eh, se crearon tres nuevas instituciones en Colombia, eso tampoco se sabe mucho. La UAIN, que es la Universidad Indígena del Cauca, que llevaba años trabajando y que nunca había podido ser reconocida con recursos públicos ni lo que implica ser una universidad pública. Felizmente, desde hace dos años es una universidad pública. Se creó la Universidad Digital de Antioquia, que cada día es más conocida y llega a más municipios en Antioquia. Y la tercera y más reciente, y por eso tenemos la felicidad, uno cada momento lo guarda y este lo tengo más cercano, es haber ido al Casanare y ver a más de dos mil jóvenes diciendo que por fin había educación pública en el Casanare. Ustedes no saben eso, cómo cambia la conversación en un territorio. Tareas pendientes siempre quedan, y esto es lo bonito de este sector. Quedan cuatro departamentos aún sin oferta pública. Me escribía un mensaje el gobernador de, del Guaviare hace dos días. Mm diciendo como no, les quedan cinco semanas ministra pero usted sabe que estamos construyendo el proyecto de la universidad pública en Guaviare son iniciativas maravillosas camino para seguir y cuando usted retomaba el concepto de seres que yo luego pensé que acá hay mucha gente mucho más joven que nosotros cierto y seguramente se quedó pensando y qué eran los seres centros regionales de educación superior fue una apuesta en su momento como habían muchos menos universidades que hoy porque Hiciéramos alianzas público y privadas, escogiéramos una infraestructura y promoviéramos que varias universidades fueran. Ese concepto, como lo dijo Diego, Padre Harold, sigue vigente. Puede ser un escenario, porque además con todo esto que ha dicho Natalia, no tiene sentido que yo me vaya a ese territorio a Guaviare y yo, por ejemplo, con toda la inversión, lleve solo dos programas y pretendan que los jóvenes del Guaviare Solo sean, por ejemplo, lo primero que a uno se le ocurre, y perdón por los profesionales de esas áreas que son muy respetados igual, abogados y contadores. Y entonces los jóvenes me dicen, no, ministra, aquí queremos estudiar temas de palma, desarrollo sostenible, pero para hacer eso, pues una universidad no puede ir llevando programas ad infinitum. Entonces, tarea y reto, ese esquema que de pronto ya la palabra seres, pues no está en el vocabulario actual, pero esos colaboratorios ciertos regionales, pueden ser una gran vía con aporte del Estado, con aporte del sector privado y de la academia, para que esos jóvenes de Guainía, de Guaviare, de Baupés, sientan que de verdad la trayectoria es una oportunidad. Y, ahí, y eso tomará muchos años, no, no lo niego, pero como este sector lo amamos, pues no descansaremos hasta que eso pase, porque esa es la garantía que tiene un joven de trayectoria, que tenga, que tenga oferta básicamente esas eran las tareas que me puso el equipo aquí en todos los bullets que yo atea a la conversación y terminaría reconociendo todos estos esfuer esfuerzos de innovación, invitándolos a una lectura que, que, que nos da emoción poder compartirla con ustedes y es que nos preparamos mucho para hacer gestión de conocimiento en el ministerio. y eso lo hacen mucho las universidades. ¿Cierto? Pero uno en el sector público, en el día a día, uno vive cumpliendo como metas, planes, la ejecución presupuestal, el contrato y a veces no lo hace. Me siento muy orgullosa de mi equipo, gracias a todos donde nos están viendo, aquí en el ministerio, si hay alguno allá en su computador, cosas que permite esta tecnología, porque quedan a su disposición. La semana pasada abrimos un micrositio en el portal que se llama La Educación es de Todos. Y en la educación es de todos, hay 29 notas técnicas que he dicho en un lenguaje, digamos, de educación superior, 29 papers hechos en colaboración con gente del ministerio, universidades, banca multilateral, grupos de investigación, que cuenta historias. Ayer decía un compañero que la historia a veces se escribe lento. Y se refiere a que cada cambio tiene detrás muchos esfuerzos y que cuando queremos innovar lo hacemos mejor si podemos entender qué pasó entonces invitarlos a consultar estas notas hay dos andrés de innovación si mi memoria no me falla cierto hay dos de innovación y una de temas de conectividad diría que son tres temas asociados pues a lo que hoy estamos hablando los invito a leerlas porque ustedes son los líderes de la innovación educativa los apasionados nos permite tener como un estado del arte y hay dos libros eh, bueno tres el tradicional de la rendición de cuentas, que eso a veces no anima mucho, uno lo tiene que hacer como servidor público, son cuatro años, cómo usó los recursos, qué pasó, y otros dos que de pronto y espero animen mucho más a este enfoque tradicional que uno, es cómo cambian los ambientes de aprendizaje. Y dirán la ministra está hablando de cuántos colegios construyó sí, pero ya no son colegios construidos, son ambientes de aprendizaje. De eso se trata el libro. Estamos hablando de todos los temas de material ecológicamente sostenible, de cómo integrar, por ejemplo, si uno piensa en espacios a propósito de temas de POT, donde uno habilita un suelo para un colegio, mirar cuál es el suelo de de, digamos de uso social que está alrededor para que pueda intencionar el parque o la biblioteca. Bueno, entonces, es un libro interesante desde temas de, de hablar de espacios de aprendizaje, de básica, eh, y uno que dirigió el ex rector Juan Luis Mejía, el ex rector de AFIT, y nos invitó a muchos. Tiene como treinta y pico de autores. Imagínense lo que es poner de acuerdo en una cosa y dar libertad en otra, que creo que es lo más valioso del libro. De acuerdo. En que era un libro que buscaba retomar la esperanza. Pasó una pandemia, eh, hemos estado en discusiones políticas, etcétera. Un momento de esperanza porque este sector no puede parar. Entonces ese es el tono. Otro que son distintas las visiones de un investigador que está en los Andes o en la Nacional a un investigador, un profesor que está en el Guaviare. Hay que oír las dos voces. Eh, tres, el documento Los Futuros de la Educación. Que pues, es un documento que más de 20 años, sin que la UNESCO se pronunciara, como a la colombiana le hacíamos una lectura, ¿cierto?, a ese libro. Y tres, narrar y olvidar, y no olvidar lo que pasó en pandemia, no para recordar lo difícil que fue, sino para verlo como una oportunidad. Eh, hay autores nacionales e internacionales. En los temas de innovación hay un capítulo muy interesante, eh, liderado por el Centro de los Futuros del TEC de Monterrey. Miren cómo van a encontrarse mucha gente que les va a decir que ahora dirigen Centros de Futuros. Entonces, AFIT creó el Centro de Futuros. ¿A qué viene? Eso es innovación, o sea, estar como en una permanente perspectiva. Eh, está también el programa que todos conocen y quieren tanto, Escuela Nueva de Vicky Colbert, y cómo el programa se tuvo que reinventar porque en su formato tradicional ya no podía seguirse ofreciendo. Eh, este libro estará al aire ya virtual a partir del 23, que es mañana, mañana es 23. Bueno, a partir de mañana, eh, impresos serán unos 15 días, pero quería cerrar con esto: innovación es gestión de conocimiento, es colaboración, y así como hemos recibido palabras muy bonitas de gratitud, la gratitud va para ustedes, para todos los líderes de la innovación educativa, que nunca pare desde donde estemos, y la forma de que nunca pare es que ustedes lo sigan liderando. Muchas gracias.